Esta es en la forma en la que las familias que han decidido abandonar sus hogares, que están prácticamente al borde de este gigantesco barranco de 185 metros de profundidad, cocinan en un albergue improvisado que ellos mismos han construido, que es de lona, nylon y algunos parales, con el objetivo de poder pasar sus días y sus noches. Han estado acá cerca de una semana luego de que se registrara el último deslizamiento de tierra. ¿Desde hace cuánto tiempo ha estado usted acá y por qué decidió dejar su vivienda? Porque el barranco ya está cerca de lo que miramos, lo que pasó en Cambrais, por eso tenemos miedo. Esta es la forma en la que ella nos relata que, pese a que su vivienda aún está de pie, el temor más grande es que esta se pueda socavar. Podemos ver incluso cómo se han instalado las colchonetas acá, en donde ellos prácticamente pasan las noches. Me voy a acercar hasta otra de las personas que está aquí. ¿Qué es dormir acá? Pues es bastante, como le dije, bastante lamentable, pues, porque como ve, hay niños, hay ancianos, y la verdad es que sí, no es nada fácil dormir aquí bajo este techo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doña Sandra. Estas son las declaraciones que doña Sandra nos ha detallado y nos ha narrado de lo que es estar durmiendo y viviendo prácticamente en estas carpas que ellos han instalado detrás del graderío del campo de fútbol, que está a escasos 50 metros de este deslave. También el alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, se defendió de los señalamientos que realizaba la Conred. Hoy es muy fácil para Conred decir que se nos advirtió por años. Es falso, es todo lo contrario. Nosotros le hemos estado recordando a Conred su obligación de declarar el desalojo del lugar, pero para eso era necesario declarar un estado de calamidad. Con este estado de calamidad ahora podemos desalojar a las familias apropiadamente, con dignidad, buscarles lote y vivienda, darles un albergue temporal unifamiliar mientras tanto. Pero también nos va a permitir desalojar el lugar, poder destruir y demoler todas las casas del lugar para poder hacer el terraceado y los taludes apropiados para reconstruir la infraestructura que desde el 2001 se perdió en el lugar. En total son cerca de 200 familias, 125 ya notificadas del asentamiento Nueva Esperanza y 70 que están en el asentamiento Regalito de Dios, quienes deben de dejar y desalojar sus viviendas ya que se encuentran en una zona de alto riesgo. Pero esta noche, así como han pasado cerca de una semana, los vecinos que han decidido abandonar sus hogares, no solo porque ya colapsaron a este barranco, sino porque están propensos a hacerlos, dormirán acá, en estos lugares temporales que ellos mismos han instalado y fabricado ante el temor de vivir lo que ya ocurrió en el Cambrai 2. Con imágenes de María René Barrientos y Oscar Rivas, yo regreso con ustedes a estudios por una Guatemala en paz. Andrea Domínguez.